Vamos a leer Lucas capítulo 6 verso 20 al 22 leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Lea conmigo, por favor. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Amén. Dando un fuerte gloria a Dios, puede tomar asiento, mi amado. Bendito sea el Señor. Repita conmigo: los verdaderamente afortunados y felices los pobres los hambrientos y los que lloran vamos a repetir los verdaderamente afortunados y felices los pobres los hambrientos y los que lloran vamos a, a enseñar o a estudiar la palabra de dios bajo este tema en esta noche con este pasaje que hemos leído a su nombre sea toda la gloria en esta porción del Sermón del Monte, uno de los sermones más famosos e importantes de Jesús, citado aquí por Lucas, Jesús proclama su actitud hacia la ley. Y él enseñó que la posición social, la autoridad y el dinero no son la prioridad número uno en su reino. Él enseñó que lo más importante en su reino es la obediencia fiel de corazón. De manera que este sermón del monte en su momento fue un desafío para los líderes religiosos del pueblo de Israel de aquel entonces. Pero también era un llamado a que ellos regresaran al mensaje del Antiguo Testamento, al mensaje de los profetas, así como Jesús también enseñó que la obediencia de corazón, oiga bien, no se distraiga, es más importante que la observancia de una ley legalista. Estos hombres habían olvidado lo que Samuel le había dicho a Saúl. ¿Se complace más el Señor en los sacrificios? ¿O en que se obedezca su palabra? Ciertamente es mejor que la obediencia que los sacrificios. Y Jesús aquí empezó este sermón con unas palabras que aparentemente se contradicen. Los verdaderamente felices. Los pobres, los hambrientos y los que lloran. Esto parece una contradicción, ¿cierto? Parece una paradoja. Pero yo quiero decirle en esta noche, amado hermano, que en el reino de Dios esto no es una contradicción. Esta es la forma de vida y posición que como hijos de Dios debemos asumir. Esta forma de vida contradice la forma de vivir del mundo. Pero si usted quiere vivir para Dios, debe estar dispuesto a ir en contravía de lo que el mundo dice ser y enseñar. Y muchas veces estar en el reino de Dios para los demás pareciera raro. O a veces parece insignificante la vida cristiana para muchos. Y hasta las personas piensan que las cosas de Dios son ridículas. Como hijo de Dios, usted debe estar dispuesto a dar cuando otros están atesorando. Usted debe estar dispuesto a amar cuando otros deciden odiar. Usted debe ayudar a otros, aun en esos tiempos que otros buscan que los ayuden a ellos. De manera que en el reino de Dios se sube bajando, se tiene dando y se gana perdiendo. Y esto es contrario al mundo. En el mundo le dicen a las personas, si quiere tener, retenga. En el reino es, dad y se os dará. Amén. Que el que quiera hacerse grande entre ustedes, sea como el que sirve. Amén. Esa es la posición del reino de Dios. Y es contraria a lo que el mundo piensa de lo que es realmente la vida. En este sermón del monte... Tenemos por lo menos cuatro formas de entender las bienaventuranzas. La palabra bienaventurado significa feliz o dichoso. Y si usted quiere alcanzar la dicha y la felicidad, debemos aprender a asumir esta posición. La primera interpretación que le podemos dar a este sermón de las bienaventuranzas es que son un código de ética para los discípulos y una norma de conducta para todos los creyentes hoy. La segunda manera en que podemos entender estas bienaventuranzas es que ellas hacen un contraste entre los valores del reino, lo que es eterno, con los valores mundanos que son temporales. Aquí también se contrasta la fe superficial, de los fariseos con la fe verdadera que Cristo requiere. Y también se muestran las expectativas del Antiguo Testamento que se verían cumplidas en el nuevo reino. Pero estas bienaventuranzas de Lucas 6 y de Mateo 5 no se pueden tomar de manera selectiva, no podemos decir, bueno, yo me quedo con esta y las demás las desecho, no, se deben tomar como un todo. De manera que estas bienaventurasas deben describir hoy el carácter de cada cristiano y cada una de ellas habla de cómo ser afortunado y feliz. Pero estas palabras de la bienaventuranza no prometen una vida llena de solo risas, ni de placeres temporales, ni tampoco de una prosperidad terrenal. En la economía del reino de Dios, Jesús puso de cabeza, oiga bien, el concepto terrenal de la felicidad. Hoy las personas buscan dinero fama y poder. Y el mundo corre en desenfreno hacia eso, pero Jesús puso al revés o de cabeza ese concepto mundano de lo que el mundo tiene como felicidad. La Biblia dice en Romanos capítulo 14, verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia. Paz y gozo en el Espíritu Santo. El verso 20 de este pasaje de Lucas 6 dice, miremoslo por favor, Lucas 6:20. Bienaventurados, Lucas 6:20, por favor. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, dígalo conmigo. Bienaventurados vosotros los pobres. Porque vuestro es el reino de Dios. La primera característica de quienes son bienaventurados es que son pobres. Pero aquí Jesús no estaba hablando de una pobreza material o económica. Sabemos que la, pro, la pobreza no es una virtud. La pobreza es una maldición. Eso está decretado en Deuteronomio 28. Del 16 en adelante, maldito, 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 maldito. Es una consecuencia de la desobediencia. Miremos el texto paralelo de Lucas 6:20, en Mateo capítulo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres. ¿De qué pobres está hablando Jesús? De los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De manera que los bienaventurados aquí, en esta primera característica, son aquellos que reconocen su pobreza espiritual y la condición de bancarrota de su alma, sin importar las cuantiosas o insignificantes riquezas que tenga. La persona está en bancarrota de justicia. Y no tiene ningún recurso espiritual con el cual pueda obtener el favor de Dios. Y la salvación no la obtendrá por obras, ni por un alto grado de moralidad, o algún ritual religioso. Estos pobres en espíritu son un tipo de aquel publicano, en Lucas el capítulo 18, verso 13, que decía que ni aún quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho y decía, se propicio a mí, pecador. Jesús describe a tales personas en el capítulo 4, verso 18, como pobres cautivos, ciegos y oprimidos, y les predica un evangelio de perdón, de gracia y de misericordia. De manera que cuando alguien reconoce su pobreza espiritual y la bancarrota de su alma, así tenga muchos o pocos recursos, es en esa condición que vendrá en busca del reino de Dios. Y es cuando la Biblia dice que esa persona entra a ser bienaventurada a su nombre. El reconocimiento de esa deficiencia espiritual era algo impensable para un judío. Jesús aquí estaba hablando a los judíos. Y el judío se creía al máximo en la élite espiritual por sus buenas obras, por la observancia de los rituales religiosos, por ser descendiente de Abraham, creía que no era pecador. Él creía que por esta justicia humana, él tenía una puerta directa abierta al cielo. Pero el Señor Jesús en este sermón anuló por completo esa pretensión de estos personajes. Y hoy usted y yo como iglesia, amado hermano, debemos entender eso. Que aunque hoy somos hijos de Dios, redimidos por su sangre, no lo hemos alcanzado todo. No lo hemos obtenido todo. El apóstol Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que viví ayer, Olvidando la gloria pasada, olvidando lo que Dios me usó y se glorificó en mi vida. Dijo, pongo la mira en la meta y prosigo al blanco. Usted no puede sentirse que hoy ya lo ha alcanzado todo. Usted no puede sentirse que quizás hoy está al 100%. Debe sentirse como un pobre espiritual, porque eso lo hará reconocer cada mañana que usted necesita doblar rodillas ante el Dios que creó los cielos y la tierra. Es cuando reconocemos esa condición nuestra, que aunque la Biblia dice que ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo, Eso no nos da vía libre para vivir como queramos. Cada día muero. Pablo dijo, cada día muero. Y cada día se consideraba crucificado con Cristo, a pesar de la condición espiritual de este hombre. Gálatas 2.20 lo dice, crucificado. Estoy juntamente con Cristo. Y eso es algo que usted y yo todas las mañanas debemos hacer. Hoy crucifico esta carne con sus pasiones y deseos. Y es una oración diaria. Porque somos un sacrificio vivo. ¿Y sabe qué hace el sacrificio vivo? Se quiere bajar de la cruz. ¿Usted no ha sentido como que algo se, se, le, se le quiere levantar? ¿Cierto? En ciertas circunstancias de la vida, usted siente como que le dan ganas como de bajarse de dónde? De la cruz. Por eso todos los días debemos reconocer que debo estar crucificado con Cristo que ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que viva de aquí en adelante en este cuerpo, lo voy a vivir para la gloria de Dios, para continuar con su ministerio, de extender el reino de Dios y de edificar su iglesia. A su nombre sea toda la gloria. Estos hombres que se creían vivir en un 100% espiritualmente, están representados en la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis capítulo 3, verso 17. Estos creyentes de la Odisea, mire cómo decían, hermano. Apocalipsis 3, 17. Léalo conmigo. Como decían ellos: Yo soy rico. Me he enriquecido. Y de ninguna cosa que. Tengo necesidad. Pero, ¿qué le dice el Señor? Eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Estamos viviendo estos tiempos. Amén. Proféticamente, son los tiempos de la iglesia de la Odisea. Y pareciera que mucho creyente pretendiera vivir en esta condición, creyendo que ya que lo ha alcanzado todo, que está sobrado, que no tiene necesidad de nada. Pero miremos cómo decía el publicano, volvamos allá, por favor, a Lucas 18, verso 3, mire la actitud de este hombre. Un publicano era alguien despreciable en la sociedad judía. El fariseo se justificó diciendo que ayunaba yo no sé cuántas veces, que daba sus ofrendas, sus diezmos. Pero dice que este publicano, dice, estando de lejos, ni quería aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho diciendo, Dios se propicio a mi pecador. Amén. Cuando reconocemos que no lo hemos alcanzado todo, Y por eso Dios muchas veces nos mantiene como como así, ¿cierto? Amén. Porque si él suelta un poquito, ¿qué nos pasa? Como que el viejo hombre, ¿cierto? Y la vieja mujer se quiere levantar. Entonces Dios hace esto. Entonces nos toca qué? Volver ahí. El apóstol Pablo dijo, cuando soy débil, soy fuerte. Cuando usted se siente débil, usted tiene la actitud del publicano y considera que hay deficiencias en usted. Amén. Pero si usted se siente fuerte, no va a ser eso. Por eso Dios muchas veces tiene que mantenernos ahí, como en la medida, ¿cierto? Para que todos los días tengamos un motivo por el cual. Postrarnos delante de Él. Y si usted no tiene motivos para postrarse delante de Dios, Dios se los va a dar. A su nombre sea toda la gloria, porque Él quiere lo mejor para usted. La promesa para el pobre de espíritu es que de ellos es el reino de los cielos. Y aquí el verbo en tiempo presente es. Indica, indica, perdón, que a la vista hay más cosas y más bendiciones hoy, pero también en el reino milenial. Para el creyente no solamente está reservada una recompensa, en el milenio vendremos a reinar con Cristo. Habrá reino, gobierno y adoración. Pero no solamente es una promesa futura. Usted puede gozar hoy de los beneficios del reino, de la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Además, la Biblia dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo de todo lo que existe. Además gozamos de los beneficios de la vida eterna. Contamos con la gracia y el favor de Dios. Con la misericordia de Dios cada día. Contamos con el perdón de Dios para nuestros pecados. Con la sangre de Jesús. Y con una esperanza bienaventurada. También recibimos consuelo en la adversidad. Paz, amor y su justicia. Estos son beneficios que usted y yo disfrutamos hoy en el reino de Dios. Así como en un futuro, en el reino milenial, en el reino físico disfrutaremos a plenitud. El verso 21 de Lucas 6 dice: Bienaventurados. Los que padecen hambre porque seréis saciados. Miremos el texto paralelo, por favor, en Luke, en Mateo capítulo 5 verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Esta segunda característica de la bienaventuranza, como indica aquí Mateo, no es hambre de falta de comida, sino de falta de justicia. Se trata de un anhelo intenso y profundo por la aceptación de Dios. La imagen que podemos tener en nuestra mente aquí expresada es de una persona con un hambre incontrolable. Un hermano que había estado en varios días de ayuno me decía: después de cierto día, yo me soñaba comiendo. Y la y la boca me sabía qué: la comida. ¿Cierto? Y dicen por ahí que para una buena hambre no hay un pan malo. ¿Ve? ¿Eh? Como esos muchachitos que el papá se esfuerza, la mamá se esfuerza por darles y llegan y le dicen, otra vez pollo. Ellos están hasta aquí del pollo. Pero déjelos un mes. Solo por ahí con qué? ¿Cierto? A ver si en unos 15 días no están anhelando el pollo. ¿Cierto? Ese pollo asadito, que se le hace agua a la boca. Este texto aquí nos da la imagen de una persona en esta condición, con un hambre que? Incontrolable, insaciable, que está tremendamente urgido de alimento. Pero espiritualmente aquí es una persona que ansía, oiga bien, la justicia de Dios, que no puede obtenerla por cuenta propia. En el Salmo 42, verso 1 y 2, David nos ilustra esta verdad, y mírelo como lo dice: como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Imagínese este animal bramando bu bu bujiendo, no sé cómo será el sonido de ellos, cómo se llama, pero imagínese ese animal desesperado por qué? Por agua. Los que tienen hambre y sed de justicia son esa clase de personas que se postran de rodillas y dicen, Señor, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero esto no sucede cuando usted está completamente saciado de todo, porque así como cuando alguien dice, otra vez pollo, usted no ora así. Usted ora así, cuando usted tiene necesidad de una respuesta del cielo. Ahí es cuando podemos vernos representados en esa, en esa porción que dice: como el siervo Brahma por las corrientes de las aguas, así clama hoy por ti, oh Dios, el alma mía. Verso 2. Mi alma tiene sed del Dios vivo. cuando vendré y me presentaré delante de Dios? Y mire cómo lo dice el salmista David en el Salmo 63, verso 1, tipificando a la persona que tiene hambre y sed de justicia. Dios mío. Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Pero el que está lleno de comer pollo le pega el sol en la cara. Y le seca la saliva aquí. Pero espere tantico. Espere tantico. Que Dios lo haga sentir hambre y sed de justicia. Y verá que se volverá usted de sueño liviano. Y antes de que aclare el día, usted ya está postrado ahí, allá en el silencio de la madrugada, quizás con lágrimas en sus ojos, diciéndole, Señor, Señor, tú eres mi Dios. De madrugada te buscaré, porque mi alma tiene sed de Dios. Qué hermoso es eso. Qué hermoso es sentir de verdad esa necesidad de Dios. Por eso usted nunca puede sentirse que ya está satisfecho, que ya está saciado, que ya no necesita nada. Porque quiero decirle algo como se lo decía ahorita, si necesita motivos para tener hambre y sed de justicia, Dios se los dará. Dios me los dará. Esa debe ser mi posición, sin importar el tiempo ni el momento que esté viviendo. A su nombre. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Esto no es la oración de alguien que se siente saciado. Esta es la oración de alguien que tiene hambre de Dios, de su presencia, a su nombre. La bendición pronunciada para el que espiritualmente está hambriento y sediento es que será saciado. Y literalmente aquí la palabra se refiere o prefigura a un animalito que come hasta que ya no puede llenar más su estómago. Pero cuando lo aplicamos a nosotros, significa comer hasta llenarse o estar. Totalmente satisfechos, como cuando usted tiene esa hambre y qué, y le sirven una buena comida, ¿cierto? Que a usted le gusta y usted se la come, da gracias a Dios, se la come con esa alegría y queda que, saciado, satisfecho, que ya usted no quiere más. Aquí saciado representa esta verdad. La Biblia dice en el Salmo 23, verso 1, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Jeremías capítulo 31, verso 14 dice, mi pueblo será saciado de mi bien. Dios promete saciar esa hambre y esa sed de justicia. Lucas 6, verso 21, miremos la parte B, por favor. Bienaventurados, los que ahora qué? Lloráis porque reiréis a su nombre. Esta tercera bienaventuranza describe a los bienaventurados como los que lloran. Ese es el resultado que viene cuando reconocemos nuestra hambre, nuestra pobreza y nuestra bancarrota espiritual y nuestra falta de justicia. Cuando usted reconoce su necesidad. Y tiene hambre y sed. De sus ojos brotará el llanto. Y será una oración en la que usted se quebranta delante de Dios. Porque reconoce su necesidad de Él. La Biblia dice que él no desprecia un corazón contrito y humillado. Dios no lo desprecia. A su nombre sea toda la gloria. Esta tristeza y este llanto, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 7, verso 9 y 10, leámoslo por favor en la NTB. Produce arrepentimiento y mire cómo lo dice Pablo al enviar esta carta a la iglesia en Corinto con un tono fuerte y les dice, ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta, fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Verso 10. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado. Y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo, al cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Es bueno que usted se sienta en ciertos momentos de su vida así. Ojalá. ¿Cierto? Benditos esos problemas. ¿Mm? Porque en medio de esa tristeza y en medio de ese dolor es cuando pasamos los tiempos más gloriosos en la presencia de Dios. Es cuando quizás preguntamos, ¿y cuándo es el ayuno? Y cuándo es la vigilia? Ay, ¿por qué tan cortica la vigilia? Ve Porque son los tiempos en que qué? En que más, con intensidad, nos postramos delante de Dios, a su nombre. Quienes lloran serán consolados. Y ya no llorarán de tristeza, sino de gozo. Tendrán alivio y libertad a través del perdón. El Salmo 30, verso 5 promete por la noche, pues su ira, léalo conmigo por favor, dura solo un instante, pero su favor... Perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llegará la alegría. Hay noches difíciles. ¿Cierto que sí? Bueno, yo no sé si adolescente yo pasé eso. La verdad no lo recuerdo. ¿Qué dicen los adolescentes? ¿Han pasado noches así llorando? ¿De pronto porque el novio no los quiere? Yo recuerdo que adolescente yo solo esperaba que aclarara para irme para la calle. No tenía afanes de servicios, ni de pagar arriendo, ni de comida, ni de almuerzo. Yo sabía que algo había allá en la casa. Pero ya cuando usted crece, ¿cierto? Y ya cuando tiene hijos y cuando esos hijos crecen, sí que usted sabe qué es esto, de pasar noches en vela. ¿O no? Lo sabemos. Y muchos de los que están aquí lo han experimentado. Cuando el sueño se va, cuando usted se acuesta solo como por acostarse. Esos momentos los vivimos, pero gloria a Dios por esos momentos, porque tenemos a un Dios que nos oye, amén, que nos escucha y que nos promete que aunque haya llanto, mañana será un nuevo día. Quizás usted ha llorado hoy o esta semana o este mes, pero el Señor le dice, mañana vendrá la alegría al ver la respuesta de Dios a su nombre. Jeremías 31, verso 13, el Señor dice, esto es para nosotros hoy, mi amado, cambiaré su lloro en gozo y los consolaré. Y los alejaré de su dolor. Eso que usted y yo vivimos, quiero decirle algo, es temporal. Esa adversidad es por un tiempo. Ese problema es por un tiempo. De aquí a un tiempo y ya no estará. Ya sea porque Dios obra y se glorifique. O, ya sea porque usted y yo estemos en la presencia de Dios, y pare de sufrir. Por eso Pablo dijo: Estoy puesto en dos, en un en, ahí es, en un estrecho, deseando partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero por causa de los hermanos que no se han graduado del seminario. Todavía me toca quedarme. ¿Mm? Hay momentos en que uno desearía partir con el Señor. Y usted dirá, pero no, hermano, ¿cómo le ocurre eso? La vida es muy bonita, sí. Pero la vida trae esas cosas, esos momentos. Por eso los que están hoy con el Señor están mejor que usted y que yo. Aunque ya no los tengamos aquí, aunque su familia los extrañe, pero ellos están mejor que nosotros. Mañana tenemos que pararnos a una nueva batalla. Amén. A preparar el día. Pero el que está en Cristo. Ya no tiene ese problema. A su nombre sea toda la gloria. Jesús ha prometido consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría en lugar de un espíritu angustiado. Lucas capítulo 6, verso 22, miremos el último versículo, la última bienaventuranza. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. La última bienaventuranza es quizás la más paradójica de todas y desde la perspectiva humana la más incomprensible. De manera que las primeras tres que hemos visto hoy, los pobres, sedientos y hambrientos, describen cómo debe verse el pecador arrepentido, pero la cuarta, esta, describe cómo nos ve el mundo. Jesús aquí utiliza cuatro verbos y son aborrezcan, aparten, vituperen y desechen. Yo no sé si usted ha sentido en su vida eso, en el ámbito laboral, en la comunidad donde usted vive, en su misma familia. ¿Lo han aborrecido por causa de Jesús? ¿Lo han hecho a un lado porque usted es cristiano? Sus amigos, le han dicho, ese es el bobo, el tonto, el no sé qué. ¿Le han dicho eso? Sí, lo hacen. Lo han vituperado sin causa. Lo han desechado. Así nos ve el mundo. No se extrañe que las personas hagan eso con usted. Esta cuarta bienaventuranza indica algo, que si usted ha sido aborrecido, apartado, vituperado y desechado, las tres primeras se han cumplido en usted. Y usted es un hijo de Dios. Es verdaderamente salvo. Esa reacción hostil del mundo hacia los seguidores de Cristo es la evidencia que usted y yo estamos dentro de los bienaventurados. Ya que el mundo no rechaza los suyos propios, el mundo ama lo suyo. Por eso no se preocupe si a usted la gente no lo ama por ser cristiano. Si usted sufre por la causa de Jesús es bienaventurado. La Biblia dice que si usted sufre por ser malhechor, bien merecido lo tiene. Pero cuando usted es aborrecido por la causa del Señor, no se moleste, no se afane, no se inquiete, porque así lo ven las personas. Pero para Dios usted es un bienaventurado. Y a su nombre sea toda la gloria. Jesús les dijo a los doce que los iba a mandar a predicar en medio de lobos, que fueran mansos como palomas y astutos como serpientes. Jesús dijo que sus discípulos serían castigados en los tribunales y en las sinagogas. Y que los azotarían y los llevarían ante las autoridades, y eso les pasó a los discípulos. Todos fueron martirizados por causa del Señor. Y quizás hoy la iglesia no ha vivido, al menos aquí, eso, pero donde la iglesia es perseguida, donde la iglesia es martirizada, es donde la iglesia más crece. Es donde la iglesia más se santifica. Es donde la iglesia más reconoce su necesidad de Dios. Por eso se cree que antes del último avivamiento que Dios traiga sobre esta tierra, que no es muy lejos, vendrá persecución sobre la iglesia del Señor. Vamos a ser perseguidos. ¿Y sabe quiénes serán los peores enemigos que tendremos? Los que una vez estuvieron aquí adorando y se descarriaron. Dios le mostraba a una hermana cómo esas personas se harían a las entradas de las iglesias, señalando a los cristianos para que fuesen perseguidos. Esos que un día adoraron aquí al Señor. Usted ve cómo muchas personas de esas hoy son los que más rechazan el Evangelio. Y es más fácil casi a veces que se convierta a alguien que no conoce a que una persona en esa condición vuelva al Señor. Porque se llenan de argumentos, se llenan de teorías, se llenan de cosas, conocen la Biblia, se la citan a usted, le hablan de la Biblia. Un día pasando por las trochas allá para entrar a Venezuela, había que pasar tres retenes. Y en uno de esos... Había un hombre con una pistola aquí. Y me abrió la maleta. Y yo llevaba una de esta Biblia, la llevaba ese día. Y me la agarraba y hoja por hoja me revisaba la Biblia. Y yo le dije, amigo, es una Biblia. ¿Por qué la revisa tanto? Y sabe que me contestó. Me dijo: Es que el diablo se viste como ángel de luz. Y yo le dije: Este hombre fue cristiano. Le dije, Usted fue creyente, cierto. Usted conoció al Señor, usted se apartó del Señor pero fue muy fuerte conmigo, muy hostil, muy, muy grosero. Y presumía de su valentía porque estaba armado y esa gente armada ahí. Y todas las Biblias me las revisaba, la papelería que llevábamos. Y dijo que no me dejaba pasar esa maleta hasta que no le pagara. Y tuvimos que pagarle para que me dejara pasar la maleta. Pero se ensañó conmigo. Esas personas son las que más en esos tiempos estarán en contra de la iglesia. A su nombre sea toda la gloria. Ese odio dirigido al creyente es porque usted lleva el nombre de Jesús en usted. Es, que, es porque la sangre de Jesús corre por sus venas. Es que porque usted está unido a Cristo y el que aborrece a Cristo, a usted también lo va a aborrecer. Los apóstoles enfrentaron persecución por parte de las autoridades judías. Nerón decapitó a Pablo, decapitó a Pedro. Herodes asesinó a Jacobo y a su hermano Juan. Esteban fue martirizado. Y en la vida de Pablo se vio lo que el Señor le dijo a Ananías para cuando fue a buscarlo. El Señor le dijo a Ananías: Ve, porque instrumento escogido me es este para anunciar mi nombre ante los gentiles y los reyes de la tierra. Y yo mismo, dijo el Señor, le mostraré lo que es necesario sufrir por mi causa. Pablo mostró en su cuerpo las marcas de Jesús. Y en solo 30 años de ministerio, siendo un hombre de 50 años, Pablo ya era un anciano debido a tanta situación difícil que tuvo que vivir. La mayoría de los apóstoles fueron martirizados por su valentía ante la predicación del Evangelio. En vez de atemorizarse cuando los perseguían, se llenaban de gozo y de alegría. El viernes santo pasado, yo estaba en un barrio llamado Miranda. En la entrada del lugar donde la gente iba a hacer romería. Y por primera vez en la historia, lo digo para la gloria de Dios, escenificamos un calvario ahí. Y les mostramos el verdadero significado de la cruz. Y yo terminaba esa enseñanza diciéndole a, esa gente, a, esos, a esas personas, a los cielos llamo hoy por testigos contra ustedes de que una iglesia vino hoy a predicarles el Evangelio de Cristo y a decirles y a enseñarles el verdadero camino, la verdad y la vida. Eso es una predicación osada y yo le decía a los hermanos, alístense. Porque si nos agarran a piedra nos toca salir corriendo. Pero ese era atrevido, hermano. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Cuántos violentos de esos hay aquí? Violentos para decirle al hombre que si no se vuelve a Jesús se va a perder. Violento para decirle a la gente que Jesús es el único camino al Padre. Para eso se necesita ser valiente, mi amado. Y yo sé que usted tiene el Espíritu Santo. Y Dios está con usted. Amén. Colóquese de pie. Démosle gracias a Dios. Estos tiempos que vienen no, no serán tiempos fáciles para la iglesia. Dios ha hablado por muchos hombres que vendrán tiempos difíciles. Pero sabe algo, en esos tiempos difíciles es donde la iglesia va a florecer, es donde los creyentes vamos a florecer. Y usted podrá haber oído que en Venezuela faltan muchas cosas. Y les pedimos que nos ayuden a orar, mañana vamos para allá, a un evento. Y usted podrá haber oído que allá falta mucho, y es verdad. Pero sabe... He sido testigo de algo y es que aunque haya escasez de muchas cosas, lo que sí se ve allá es la gloria de Dios manifestada. Lo que sí se ve allá es a las personas viniendo a buscar del Señor. Porque esa pobreza física quizás que hay en muchos lugares también es espiritual. Y la persona cuando se siente pobre espiritualmente, vendrá al Señor. Amén. Dios va a vivar la iglesia en Colombia. Dios va a vivar esta congregación más. Que Dios nos ayude, amén. A estar firmes. No se preocupe, no tenga temor. El Señor sabrá ayudarle. Él sabrá saciarle. Serán tiempos maravillosos. Porque son los tiempos finales de la iglesia de sobre la tierra. Amén. Y la iglesia va a florecer en medio de este tiempo. Levante sus manos al cielo. Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por los momentos difíciles. Dele gracias a Dios por todas esas circunstancias adversas que usted ha vivido. Yo como padre las he vivido con mis hijos. Yo sé lo que le estoy diciendo, lo que le estoy predicando. De levantarme en las noches, en las madrugadas. Y estar de rodillas en la presencia de Dios clamando a Él. Son tiempos maravillosos. No tenga temor. No tenga temor. Dele gracias a Dios. Solo agradezcale. Por esa situación que usted está viviendo con su familia, quizás con sus hijos, quizás con la economía, aunque usted no lo entienda, levante una oración de acción de gracias. Ya no se queje más por lo que está pasando. Decida entregar eso en las manos de Dios y agradecerle. En la acción de gracias hay libertad, hay restauración. Señor, gracias por esos tiempos maravillosos. En los cuales nuestras oraciones son las más sinceras, Señor. En las cuales quizás no hay cansancio, no hay sueño. Estamos ahí, Señor, postrados ante ti clamando, Dios. Permite que en todo tiempo sintamos esa necesidad de buscarte. Que hayan o no hayan dificultades, podamos decir como el profeta Bakú, aunque la higuera no florezca, ni en las vides hayan frutos, ni hayan ganados en los corrales, aunque le falte el sustento, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová. Mi alma se gozará en mi Dios. Que así como el siervo busca por las corrientes de las aguas, yo tengo hambre de ti, Señor. Yo tengo sed de ti. Si usted tiene sed y hambre de Dios, dígale, Señor, yo tengo hambre. Yo tengo sed de Dios. Yo no quiero vivir la vida cristiana como hasta aquí la he vivido, Señor. Una vida superficial, quizás. Yo quiero tener hambre y sed de Dios. Porque la promesa tuya es que seré saciado, Señor. Hable con el Señor, dele gracias. Mientras adoramos un momento al Señor. Yo invito a las personas que nos visitan por primera o por segunda vez, si usted se ha apartado de los caminos del Señor, lo invito a que venga al frente. Si usted está enfermo, yo lo invito a que venga al frente. Si a usted le han desahuciado y le han dicho que esa enfermedad es de muerte, yo lo invito a que también venga acá. Si usted necesita un milagro, yo también quiero invitarlo a que venga aquí. Para Dios no hay nada imposible. El Dios al cual le servimos es Jehová Dios de toda carne y para Él no hay nada imposible.